Bien, y como anunciábamos al inicio de Tribuna, vamos a hablar ahora sobre lo que es este proyecto de rescate de la arquitectura vernácula guaraní. Esto tiene que ver para el diseño de propuestas de habitabilidad y viviendas sustentables. Un nombre complejo, pero ¿qué quiere decir esto realmente? ¿Verdad? ¿Qué significa? Para que podamos apreciar también. Así mismo, cuando hablamos de la sustentabilidad, lo vernáculo, bueno, tiene que ver con qué es lo que las comunidades indígenas realmente quieren para cuando se les dice así tiene que ser tu casa, ¿verdad? Es todo un tema, realmente, Gloria, te puedo hablar con una pasión que tengo al estudio de la antropología y en muchas lecturas uno dice, bueno, ¿por qué lo que el indígena hace esto? ¿Verdad? Entonces vos tenés que entender, ponerte en el lugar de ellos, la famosa empatía, ¿verdad? O sea, no es que le vendés nomás un espejito y ya está. No, esa no funciona. Por ejemplo, estaba fuera de cámara diciendo, bueno, si hablamos de una vivienda, le digo, y estaba diciendo, bueno, no podés hacerle el jacuzzi como nosotros, no sé, tengo que decir, no, debajo de la parralera, como entendiendo que ellos lo tienen como un concepto diferente, ¿no? E inclusive el consumo del agua. O sea, no es que vos le pones un agua corriente y ya están felices con eso. Uh-huh. Hay un tema detrás de ir a buscar el agua, inclusive ir hasta el tajamar. Y bueno, eso es su cultura. Y eso es lo que queremos ver, así es que de verdad agradecemos el tiempo a nuestros invitados, agradecemos a la doctora Sara Mabel Villalba, ella es la investigadora. Sara Mabel, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, César y Gloria, y bueno, buenas noches, y también a la teleaudiencia. Bueno, y José Galeano, director de Enfoque Territorial. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Finalmente, el responsable de esta investigación, ¿verdad, José? Si puede explicarnos un poco cómo surge esto. Bien, desde Enfoque Territorial, una organización sin fines de lucro de derechos humanos, en el año 2014 aprovechamos la convocatoria de los fondos del CONACYT, del programa de ciencia del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y aplicamos a 5 proyectos que tenían que ver un poco con la línea de lo que es derechos humanos, lo que es exclusión social y lo que es políticas públicas. Los 5 proyectos tienen estos ejes verticales, ¿sí? Y la verdad que gratamente ganamos los 5 proyectos y estamos en fase, digamos, de conclusión y de socialización. Y este proyecto tiene su particularidad, este proyecto tiene su utilidad, este proyecto tiene su importancia totalmente relevante para, te diría, para todo el contexto paraguayo, pero también incluso a nivel internacional, porque realmente tiene los resultados que esperábamos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos resultados? Nosotros partimos del punto que las políticas públicas tienen que diseñarse a través de las investigaciones. Las políticas públicas tienen que diseñarse a partir de un trabajo riguroso y un trabajo científico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros nos propusimos en el diseño de esta investigación es, vamos a trabajar por un periodo de tiempo todo un proceso de construcción y de consulta a pueblos, y comunidades indígenas guaraníes, ¿sí? Uh-huh. Esta investigación no es aplicable a las otras familias, uh-huh, es aplicable a lo que sean las familias guaraníes, ¿sí? de la rama guaraní. Eso es muy importante acotar porque no es lo mismo ser de otra familia que ser, claro, que ser de una familia, de las 5 grandes que existen en el Paraguay. Entonces, lo que nos propusimos con esta investigación fue, en un proceso, en un primer momento, esto de revisar la literatura, de leer el marco teórico para saber un poco qué son las cosas importantes a la hora de hablar de arquitectura y hablar el componente indígena. En un segundo momento, que el momento más grande fue esto de irnos en campo. Uh-huh. Se trabajaron fuertemente con 15 comunidades indígenas, o sea, 15 comunidades distintas, y en los cuales iba viendo cuáles son las necesidades que ellos tenían, cómo ellos querían que sean sus casas, cómo ellos querían que sea cuál es la disposición que más conviene de acuerdo a si vos sos cazadora, de acuerdo a si vos sos recolector, de acuerdo a si vos te levantás a tal hora, de acuerdo a tu cocción, la manera en que vos te relacionás con tu naturaleza, o sea, lo que se llama un poco la cosmovisión, ¿sí? Todo este conjunto de elementos que son, uh-huh, importantes como para derivar en esto que es la propuesta técnica de cómo tiene que ser una vivienda. Y como producto, lo que nosotros tenemos realmente es esto, tenemos una propuesta, no pudimos implementar porque no tenemos el dinero para hacerlo, de hecho creemos que como ONG no nos corresponde,
Pero lo que sí nosotros ofrecemos es trasladar este conocimiento, de nuevo creado científico, riguroso, que llevó su tiempo, por ejemplo, a transferir a la Senaditat para que el momento que quiera construir viviendas para comunidades indígenas guaraníes, digamos, tienen los planos. Realmente el trabajo yo creo que fue muy bueno, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino que fue muy bueno porque es un equipo multidisciplinario. Uh-huh. Hay profesionales de la antropología, profesionales de la ciencia política, profesionales de la arquitectura, profesionales de la sociología. O sea, realmente el equipo que se conformó fue bastante amplio, pero sobre todo muy rico en la diversidad de miradas y enfoques. Justamente ahí está la cuestión que decía, la investigación, cosa que no siempre se quiere hacer. Uh-huh. A veces creemos que sabemos todo, creemos que podemos ser futurólogos inclusive, pero qué bueno que es haberse adentrado y que los mismos indígenas, estamos hablando de 15, no es poco, hayan coincidido y que esta sea la respuesta, Mabel. Sí, realmente es importante destacar en este proyecto que nosotros buscamos en todo momento la participación de estas comunidades. Son 15 comunidades de 3 pueblos, del pueblo Mbuga Guaraní, del pueblo Paita Uterá y del pueblo Abá Guaraní. Y en general tienen como una diversidad de o sea, algunas pequeñas diferencias, digamos, en los modelos habitacionales, pero tratamos de hacer, por un lado, un modelo para cada uno de esos pueblos y al mismo tiempo uno que más o menos integrara a los tres, ¿verdad? Como para ir unificando un poco sus necesidades y sus deseos, ¿verdad? Dentro de lo que son estas viviendas. Si yo te digo, por ejemplo, ¿por qué y qué cuál es el resultado de esto? Salieron de que no es que es una casita como vemos, como a veces dibujamos en ese imaginario de que lindito, casita, dos puertas, ventanita, no es así, ¿verdad? No es nada así. De hecho, a nosotros nos tocó estar en distintas ocasiones, ya sean comunidades rurales, comunidades indígenas, incluso comunidades urbanas, en las cuales vemos dinero que se invierte del Estado paraguayo en lo que es tratar de subsanar el déficit habitacional, la construcción de viviendas, y vemos que esas viviendas no son utilizadas para tal. Pero esto es algo muy común, digamos, no, o sea, históricamente en el periodo democrático, digamos, es como que se fueron construyendo cosas, pero que hoy no se utiliza para dichos fines, como decís, o sea, no es ponerle dos ventanas, tres puertas y dos habitaciones, que eso es lo que quiere todo el mundo, porque hay que partir del principio básico de la participación, ¿sí? Y esto es lo que nosotros quisimos justamente rescatar con esta investigación, y esta investigación tiene una mirada totalmente descolonizadora. Nosotros no fuimos allá diciendo, mira, la propuesta que nosotros queremos es esta y avalen. Fue todo lo contrario, o sea, ¿cuáles son las cosas que ustedes necesitan? ¿Cuáles son los materiales que tienen que tener su vivienda? Algunas comunidades nos decían, tiene que ser tacuara, pues yo no tengo tacuara acá. Si vos me traes ladrillo no me funciona. Si vos me traes tacuara, sin embargo, sí me hace mejor porque entra más aire, la luz entra a la hora que yo necesito para... O sea, hay toda una mirada política, una mirada religiosa, una mirada social detrás de lo que es la vivienda. Yo le escuchaba a Mabel, ¿verdad? Y una de las cosas que veía era el papel, el rol que tiene el fuego y justamente la cocina. La cocina no es como a nosotros nos gusta, esa cocina cerrada, sino que para ellos es abierta, ¿verdad? Una de las cosas que encontramos. Sí, justamente ya en algunas comunidades se construyeron las viviendas, como decía José, se construyeron y... construyeron en base a prototipos, digamos, comunes, generales, y construyeron cocinas o con fogones y con techo de chapa, ¿verdad?, donde les impide mantener el fuego durante todo el día. Y esa es una característica de las comunidades guaraníes, que tienen que tener encendido el fuego porque eso simboliza la vida y porque también a fines prácticos ayuda a espantar insectos. Están usando permanentemente. O sea, es simplemente el tema del fuego para ellos, no es como para nosotros, es para fines de cocinar. Ellos va mucho más allá de eso. Uh-huh. Y en muchas otras cuestiones también, ¿verdad? Y acá es importante también destacar que a ellos les gustan las viviendas que tienen, y esas viviendas están elaboradas, digamos, de acuerdo a sus necesidades y a su cultura. Pero ¿qué ocurre? Que el extractivismo, la deforestación,
provoca la carencia ya de los materiales que ellos utilizaban, utilizaron siempre para construir, ¿verdad? Entonces, ahora tienen que reemplazar esos materiales y por eso es que era muy importante conocer las funciones de cada sector de su hábitat, digamos, y también qué necesidades tenían. ¿Cómo más o menos ellos distribuyen? O sea, para el concepto de una vivienda, ¿cuál es? El concepto de espacio es muy distinto realmente. Nosotros tenemos el proyecto tanto en audiovisual como en planos. Las viviendas, por ejemplo, algunas son colectivas, o sea, no necesariamente una sola familia tiene que caber allí. Debe haber un espacio en el cual sirva para la reunión. Hay espacios que sirven para dormir, hay espacios que sirven, como bien decía, para la cocina. Incluso el ecosistema que le rodea a la vivienda tiene que tener su lugar. O sea, no da igual estar debajo de tal árbol que estar, digamos, detrás del árbol, porque también es importante que el baño esté en un espacio. O sea, no es tampoco, a ver, no eso no implica que es imposible construir digamos viviendas para familias indígenas, sino que lo que requiere es realmente de un pienso, de un sentarnos, de un decidir qué es lo mejor que podría caberle a ellos. Con lo cual estamos ganando todo. O sea, se está invirtiendo dinero y se está invirtiendo dinero acertadamente. Claro, y esto, algo más que podemos ver, ¿la cocina es comunitaria o ellos cómo quieren vivir? Ya me interesa saber. ¿O se calcula como esas tabas donde se comparten los espacios o los lugares comunes? Yo creo que Mabel va a tener más elementos para eso, pero claramente la cocina es comunitaria, la casa es comunitaria, la recolección de los frutos, la recolección de las cosas es comunitaria. Se organizan las familias, digamos, que sean parientes dentro de un mismo espacio y, por ejemplo, puede estar la vivienda de uno de los hijos más hacia atrás, otra vivienda más adelante y esa cocina es compartida generalmente y todo el tiempo hay un intercambio, una interacción entre esos miembros y también para las visitas. O sea, para ellos es clave por su cultura que haya intercambio con las otras comunidades. Entonces necesitan también normalmente un espacio, aunque sea pequeño, para las visitas. Y sobre todo de lo que estaban diciendo con respecto a los elementos. Nosotros estamos acostumbrados a, bueno, utilizar ladrillo, por ejemplo. Uh-huh. Pero ustedes, o sea, hablan, bueno, quieren tal tipo de material. Sí. Estamos hablando de ciertos troncos con ciertas características, ¿no? Y eso no, o sea, estoy hablando desde nuestro pensamiento. Uh-huh. Eso no significa que darle a eso es inseguro. No. O sea, cuando se hace eso es como para que realmente sea segura la casa. Exactamente, porque justamente lo que ellos dicen es que nunca una casa que ellos han construido ha sido derribada por tormentas o por lluvias torrenciales, cosa que sí ya ha ocurrido con las viviendas que le han construido. Que esa silla hubo casos de derrumbe que por suerte, digamos, no hubo ningún herido, pero ya pasó en algunas comunidades. Bueno, también encontramos cada negociado que se han hecho en la historia, ¿verdad? Sí. Con las construcciones de viviendas sociales, de manera que no es muy extraño de que se hayan derrumbado, que se hayan caído, que se hayan utilizado materiales de mala calidad. Una pena que el tiempo es muy tirano, pero esta investigación está disponible, vemos que tiene un apoyo con así, como decías sí. Al inicio, de manera que me imagino que el que quiera, o sea, si Senávita debería ser mayor interesado, la ministra felizmente es muy, muy abierta, ¿verdad? Me imagino que va a poder leer cuanto antes este material, ahí vemos, utilizar y trabajar con lo que ya está hecho. O sea, acá claro. Ya no hay que investigar nada, ya. Claro, lo que nosotros justamente proponíamos al CONACYT era como principal producto tener como una propuesta. Uh-huh. Una propuesta que le permita, como bien decía la Senavital, por ejemplo, empezar a implementar este tipo de vivienda. El informe se puede descargar gratuitamente en la página de Enfoque Territorial, www.enfoqueterritorial.org.py, tanto esta como las otras cuatro investigaciones. O sea, nosotros somos de la cultura de realmente no queremos lucrar con esto, lo que queremos es servir como institución para el desarrollo y la transformación. ¿Y las otras investigaciones son del mismo tema? No, las otras investigaciones son bastante diversas. Hay una investigación, brevemente comento, una investigación que realizamos en asentamientos del Departamento Central, que lo que hicimos fue una encuesta de exclusión social. O sea, ¿cuáles son las características de las familias que viven en los asentamientos del Departamento Central?
datos terroríficos también. Otra esa le va a interesar a la SAS, por ejemplo, a Acción Social. Sí, sí, yo creo que le va a interesar a la SAS. Sí. De hecho, hicimos la socialización con la Secretaría Técnica de Planificación, le gustó mucho, con la Dirección General de Estadística y Censo también, porque ellos nos colaboraron, también les gustó mucho. Otra investigación tiene que ver con el uso de tecnología, de la información y la comunicación por parte de adolescentes en el Paraguay. ¿Solo adolescentes? Permiso. Sí. No, no, perdón. Sí, después tenemos otra investigación que tiene que ver con la percepción que tienen los jóvenes y adolescentes de colegios escolarizados, públicos y privados, sobre lo que es ciencia. Uh-huh. Esa investigación también es muy rica y es muy útil porque la verdad que para el Ministerio de Educación y Ciencia justamente hay que tener como una línea base de qué es lo que piensan realmente nuestros ciudadanos que es ciencia. O sea, y las respuestas que dan de repente son fenomenales. O sea, se le pregunta desde qué programa ve, qué es lo que más le interesa. Es decir, tratamos de contar con investigaciones e informaciones que tengan su utilidad práctica para los distintos ministerios. Bueno, José, muchísimas gracias. Mabel también. Realmente me gustaría si tienen tiempo y ganas, agendar en 2 semanas más o menos, volver a hablar de ese. Encantadísimo. Sí, el tema de los jóvenes. Pero también. No lance todavía la investigación esa de los jóvenes del uso de la tecnología. A las órdenes. Estoy seguro que esto es fabuloso y me tocó ver. Y me gustaría volver a ver y, por supuesto, aquí también vamos a compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. José Galeano y Mabel Villalba, entonces, Gloria, acompañándonos hoy en esta edición de investigación. Y sobre todo, cuando nos hablan así, son trabajos científicos. Algo de lo que la percepción que yo tengo, que vos tenés o que todos tenemos aquí, y diferente es cuando hacen un trabajo y es científico el resultado. El famoso, ¿por qué no me preguntan a mí? Eso sí, nomás es. Sí, sí. ¿Por qué no me preguntan a mí qué es lo que yo quiero realmente? Vamos a una pausa, ya estamos con los últimos invitados aquí en Tribuna.